Hola, buenas noches, Carlos. Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión de este día. Y en este momento, pues, vamos a seguir hablando de los formularios en Excel. A ver, solo activo esta herramienta para que podamos verlo mejor. Bien, para este día entonces, vamos a seguir conociendo algunos botones de formulario, los botones ActiveX que podemos utilizar en los formularios de usuario de Visual Basic. Hemos visto que hay botones de formulario y los botones ActiveX. Los botones de formulario que podemos utilizar en la hoja de Excel. Los botones ActiveX que los utilizamos en los formularios de Visual Basic. Estrechamente relacionados.
No más un poquito de diferencia. Vamos a ver algo de eso en esta sesión. ¿Cómo insertar un botón de control de formulario en Excel? Para insertar cualquiera de los controles de formulario, hemos visto que se seleccionan del menú desplegable y hacer clic sobre la hoja de Excel, arrastrando el borde para dibujar el contorno del control. Puede usar un botón de control de formulario, un botón de comando, un control ActiveX para ejecutar una macro que realiza una acción cuando un usuario hace clic en ella. Ambos botones también se conocen como botón de inserción, que se puede configurar para automatizar la impresión de una hoja de cálculo, filtrar datos o calcular números. En general, un botón de control de formulario y ActiveX de comando de control son similares en apariencia y función. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Los botones de control de formulario también se utilizan como vínculo para ir a una hoja específica dentro del libro de Excel. En estos botones de control de formulario no necesariamente vamos a tener un formulario en Visual Basic, sino que también se pueden utilizar en la hoja de Excel. Pues aquí está el procedimiento que vamos a seleccionar. El botón del control se va a dibujar en el espacio donde se requiera. Número dos, en el cuadro de diálogo que se abre, debe de asignar macro. Entonces, esos botones ya tiene que haber como una macro pregrabada y asignarla al botón, que en algún momento hicimos una práctica sobre eso. En la ventana de Visual Basic, identifique el número de botón que ha creado y escribe el siguiente código. Entonces, eso que nos aparece de que tenemos un botón en la hoja de cálculo para llamar un formulario, pues entonces aquí mire está este código de programación que se le está diciendo. Seleccione la hoja 3, la hoja denominada, llamada hoja 3, que haga una selección, el punto select, la propiedad para esa hoja. Dentro del paréntesis y comillas debe escribir el nombre de la hoja a la que desea crear el vínculo. Cierre la ventana de Visual Basic y salga del modo para probar el funcionamiento del botón y vamos a practicar eso hoy. Y aquí están los controles de formulario que se pueden insertar estos en la hoja de cálculo. Y estos que lo que nos van a pedir es una, o se insertan en el formulario de Visual Basic. Entonces ahí están como los dos tipos de controles. Vamos a ver entonces un poco la explicación y luego pues la práctica sobre esto. Vamos a darle aquí un... Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los botones de control de formulario. Los botones de control de formulario se trabajan desde la pestaña Programador en el botón Insertar. Tenemos dos tipos de botones, los controles de formulario y los controles ActiveX. Ambos realizan similitudes en cuanto a las funciones. Por ejemplo, el botón que utilizamos para llamar a un formulario es el botón de control, es el botón de comando llamado botón de control ActiveX. Lo vamos a dibujar, mira, y su nombre predeterminado es Command Button. Vamos a personalizar lo que es este botón o agregarle lo que es el código para que él me llame a un formulario. Una vez que le hace doble clic, él te abre lo que es la ventana de Visual Basic, en la cual debes de establecer el código para que llames al formulario. Lo primero que necesitas es saber el nombre del formulario para poder establecer ese código para abrirlo. Mira, aquí te puedes ver lo que son los nombres de los formularios que tienes
en la hoja de cálculo. En mi hoja de cálculo, en esta plantilla de trabajo, yo ya tengo tres formularios, los cuales están llamados como estudiante, producto y registro. Voy a establecer entonces uno de esos formularios, por ejemplo, FRM, registro. Tal y como está escrito el nombre del formulario, así debe de agregarlo, ¿verdad? O escribirlo para que te funcione el código. Punto. Una vez pongo el punto, comienzo a escribir la sentencia show. Si él te la muestra aquí, le hace doble clic y la agregas y de esa manera terminas el código. Cierras la ventana de Visual Basic y vienes a activar el botón Command Button. Tienes que estar pendiente de salir del modo de diseño. El modo de diseño lo protege mientras le estás asignando códigos o vas a personalizar su apariencia. Cuando ya quieres ejecutarlo, entonces sal del modo de diseño y de esta manera ese botón llama al formulario con el cual lo has registrado o lo has unido. En este caso, si recuerdas, fue con el formulario de registro. Esta hoja de trabajo o este libro contiene lo que son algunas hojas de cálculo en las cuales ya están algunos formularios elaborados para que puedas utilizarlos como ejemplo. Mira, el primero se llama registro, el segundo se llama ingresar productos y el tercero se llama datos del estudiante. En la próxima clase te voy a mostrar los códigos que llevan los principales botones de los formularios, como lo es el botón aceptar, el botón cancelar, el botón borrar o eliminar, que elimina o limpia cada una de las cajas del formulario. En la hoja 1 tengo lo que es el menú. El menú lo que me permite es crear botones que pertenecen a la categoría de controles de formulario para establecer enlace hacia las otras hojas. Mira, ese botón abre la hoja con el ejercicio 1, este botón abre la hoja con el ejercicio 2 y este, que el nombre no lo está bien escrito porque dice 0, abre la hoja con el ejercicio 0.3. Voy a mostrarte cómo crear este botón. Recuerda que este es para llamar el formulario y pertenece a la categoría de los controles ActiveX. Aquí tienes que personalizar el nombre, ¿verdad? Tienes que de nuevo activar el modo diseño, mira, para que le puedas cambiar el nombre. Todos esos cambios los podemos hacer únicamente cuando estamos en lo que es el modo diseño a través de la personalización. Vamos a ver. Formato de control y aquí vas a ver la ventana para poder alinear el texto, cambiar su tamaño y esos aspectos nada más. Esos botones ni siquiera permiten poderles cambiar lo que es el modificar. Vamos a ver. Ahora sí, mira. Ahora sí le voy a poner formulario de registro, ya que es el formulario al cual hago el formulario de registro. Veamos. Nos salimos. Mira, cuando está activo el modo diseño, este botón no te va a funcionar. Lo tenemos que desactivar y ahora sí. Únicamente puedes aplicarle color a la letra y personalizar algunos aspectos, pero no son tan cambiables. Veamos el siguiente botón. El siguiente botón que te voy a mostrar en este video se llama botón control de formulario y lo que hace es crear el acceso hacia las hojas. Mira, una vez que lo termines de dibujar, haces clic en nuevo y te viene de nuevo a la pestaña o a la ventana de Visual Basic. Este botón se llama botón 6. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Mira, lo que quiero hacer es utilizar este código que ya lo tienen los demás botones. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Qué es lo único que voy a cambiar? Mira,
es el nombre que está dentro de las comillas y al cual pertenece la hoja a la cual hacemos el enlace. Entonces yo voy a abrir la hoja llamada formulario. Por lo tanto, voy a escribir dentro del paréntesis y las comillas formulario. Y con ese código se va a abrir esta hoja. Una vez lo tengo establecido, lo vengo a ejecutar. El botón 6 sirve como enlace hacia la hoja formulario. Continuamos en la próxima clase mostrándote lo que son los códigos que llevan los botones. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Ok. Vamos a, en el ejemplo tenemos aquí está la plantilla que se está utilizando y que está disponible, ¿verdad? Aquí está el menú, ya vimos cómo funciona estos que se van respectivamente a las hojas, esto que nos llama los formularios. Voy a cerrarlo para que nosotros lo podamos hacer como desde el principio, ir como siguiendo un poco mejor la secuencia. Solo dejo de compartir y vuelvo a compartir para que no se congele la pantalla como ha pasado. Entonces voy a compartir nuevamente. Entonces allí vamos a hacerlo nosotros de acuerdo al proyecto que está como ejemplo y es como uno de uso básico o de uso frecuente. Entonces, en lo que se nos ha dado es que, por ejemplo, en la hoja 1 nosotros tenemos un índice. Y eso, pues, recuerde, al hablar de programación es hablar de diseño. Aquí sí esto no se escapa, ¿verdad? El tiempo que tengamos que invertir en diseño, usted lo tiene que igual agendar y lo tiene que considerar. Entonces aquí pues insertamos nomás algo básico como vamos a insertar, por ejemplo, formas y vamos a ver, esto está ahí, le vamos a escribir o editar texto. Y escribimos menú. Es un poco más grande. Por ahí. Recuerde que todo esto es personalizable, ¿verdad? Puede venirse al formato de forma y venir a cambiarle. Esos son como los predeterminados, ¿verdad? Pero igual, ustedes les pueden cambiar. Las cosas de formato, pues ya son personalizables que se dejan de acuerdo a la necesidad y al gusto. Voy a insertar otro. Otra forma, lo que puedo hacer es copiar esta y lo hago con, por ejemplo, así. Para que el rectángulo no aparezca como tan redondo, le podemos a eso, ya es más cosa de formas.
Y allí podemos insertar no solo formas, podemos insertar imágenes, digamos imágenes en línea. Y por ejemplo, si yo quisiera buscar como personas, o vaya, voy a seleccionar esto que dice reunión. Estoy seleccionando como cualquier tipo de imagen que pueda seleccionar. Este, por ejemplo, solo que la hacemos pequeñita. Las imágenes casi siempre las ajustamos de las esquinas para que no pierdan su proporción. Claro que usted las puede alargar así o estirar así, pero a mí en lo particular no me gusta utilizar otros más que las esquinas para que su proporción sea uniforme, ¿verdad? Para que vaya decreciendo o aumentando de manera proporcional. Aquí solo podemos hacer como un efecto nada más. Un estilo de imagen. Luego irme nuevamente a insertar ilustraciones, imágenes. Imágenes de archivo. Quisiera, por ejemplo, iconos. Y le escribo, por ejemplo, producto. No sé, seleccionar este, por ejemplo. Incluso modelos 3D también se pueden, modelos 3D de archivo. Poner algo como por elegir algo así, por ejemplo. Nomás para ver como la inserción del objeto, ¿verdad? Esto va a estar pesadito, pero solo vamos a poner uno, lo vamos a poner en pequeño. Tengo los tres vínculos, ¿verdad? Y vamos a crear por aquí para no meternos ya tanto en formatos, aunque el diseño igual es imprescindible, igual es importante en este tipo de temática. Vamos a insertar entonces un botón. No hemos hecho nada más, no hemos hecho, sí hemos creado formularios anteriormente, pero no como el proyectito que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Para que esto pueda funcionar. Este, ya vimos como la diferencia de insertar, perdón, aquí en programador, insertar este control de formulario, por ejemplo, este botón de control de formulario. Si solo hago un clic, ese botón, vea usted que lo que me pide es una macro, ¿verdad? Una macro que yo igual puedo ir a llamar. En este momento no tiene sentido porque no he hecho ningún formulario. Vamos a hacer. Y la diferencia de este otro formulario de Control ActiveX, igual usted ya lo pudo observar, ¿verdad? Que en este no nos piden una macro directamente como lo pidió con el control de formulario, este control ActiveX o ActiveX,
lo podemos venir a personalizar acá. Entonces allí puede igual usted ver la diferencia y podemos ver propiedades. Y si nos vamos a ver código, pues llegamos a Visual Basic siempre. Entonces ahorita solo he hecho los diseños y voy a, en el ejemplo está de que esto esté vinculado a las hojas, por ejemplo. Entonces, aquí le vamos a decir que esto se llame, según el ejemplo, vamos a poner a esto que se llame estudiante, para retomar la práctica sugerida. A este que se llame producto, esa hoja, y esta que se llame registro. Y aquí esta hoja que se llame menú. Entonces vamos a ir haciendo, las llamadas, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, vaya, aquí vamos a asignar macro, ¿verdad? Que se vayan a las hojas diferentes que se tienen que ir. Aunque también, como lo vimos en el ejemplo, vamos a ver, podemos ir aquí. Voy a ir al programador, Visual Basic. Y claro, en esta hoja que se llama menú, porque hay dos botones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí hay un módulo que igual vea cómo la diferencia de generar un command button, que es un control ActiveX, y un control de formulario, que lo que hace es generar un módulo, ¿verdad? Si yo asignara una macro aquí, si por ejemplo aquí le digo asignar macro y me voy a nuevo, entonces allí le vamos a poner que lo que haga esa imagen se llama imagen 4, y cuando se haga clic en esa imagen, le vamos a decir que se vaya a la hoja con cheats. Aquí siempre le doy enter nomás para tener un poco de claridad. Entre paréntesis y entre comillas va a ir el nombre de la hoja, que en este caso a esa hoja le pusimos estudiante. Cerramos comillas, cerramos el paréntesis, y la propiedad que va a ir a llamar va a ser la selección. Entonces, al hacer clic en esa imagen, va a llamar a la hoja que se llama estudiante. Entonces, aquí estamos en modo diseño. Entonces, por lo tanto, no voy a poder hacer clic y no va a poder, funcionar, o no va a poder hacer el salto. Ahora, cuando hice clic en otro lado, pudo hacer el salto. Hice clic en la imagen que me lleva al formulario estudiante. Y lo mismo vamos a ir haciendo aquí. ¿Qué vamos a qué vamos a necesitar? Que haga este icono, que se vaya para producto. Entonces, si igual me voy a aquí en Command Button, no es el, tengo que darme cuenta que no es el Command Button, sino que clic derecho, asignar macro, nuevo, y allí vamos a hacer lo mismo, que haga la llamada. Se llama gráfico 6 ese objeto. Y la hoja que va a ir a llamar se va a llamar producto. Regreso a Excel. Hago clic en otro lado y me regreso a hacer clic a ese icono. Uy, aquí nos ha pasado. Ah, claro, porque lo he escrito mal escrito. Entonces, si hago clic. Ah, es que tengo que detener la depuración, porque esto, si no detengo la depuración, no me va a dejar ejecutar nuevamente. Entonces, detengo o restablezco. Regreso.
y me llama la hoja producto, entonces allí ocurre lo mismo con este. Clic derecho. Aquí sí vamos a tener, igual, me deja asignar macro. Nuevo. Y hacemos lo mismo, solo copio esta línea de código porque lo que se está haciendo es llamando internamente las hojas. Y esa hoja se llama registro. Regreso, hago clic en otro lado, hago clic en ese botón. ¿Y qué pasó ahora? Registro. La hoja registro que la seleccione. Detengo porque igual me dio un error de nombre. Aquí lo había escrito bien, pero en la hoja no. Entonces, ahora sí, tenemos el menú con, ya ve usted que en el ejemplo está hecho con cuadro de texto, lo cual usted lo puede hacer como usted desee que se haga, ¿verdad? Entonces aquí nos está llamando. Aquí lo que haría falta es un botón que nos regrese a menú. Y para eso podemos hacer una macro. Si bien es cierto, usted los puede hacer fácilmente con un vínculo, perfecto. Pero hagámoslo con una macro, por ejemplo. Vayámonos a insertar formas y aquí no tenemos como la... cualquier forma pueden utilizar. Entonces... incluso puede ser un texto, ¿verdad? Ya sabe. O que sea una flecha de bloque. Digamos que la voy a dibujar. La voy a dibujar aquí. Vamos a... perfectamente usted aquí puede hacer un vínculo y eso usted ya lo sabe hacer, pero si le asignamos una macro y le decimos nuevo, pues aquí tendría que irse para la hoja que se llama menú. Y se fue a la hoja menú y luego nos vamos a estudiante. Esa es una forma de hacerlo. Voy a hacer esto más pequeño. Ya ve que el diseño también lo bonito también importa, ¿verdad? Lo ordenado y cosas así. También podemos hacer, me voy a llevar esa misma flecha para acá, me la voy a traer para acá y la otra cosa que podemos hacer es asignar, es grabarle una macro, ¿verdad? Grabarle una macro. Aquí en programador, utilizar la grabadora de macro. Y lo único que haría esta grabadora de macro es, le vamos a poner, ir a menú, por ejemplo. Y voy a presionar aceptar. Y ahorita ya está grabando. ¿Y qué es lo que va a hacer esa macro? Solo venirse a la hoja menú. Eso es lo único que va a hacer. Ahí voy a detener la grabación porque eso es lo único que va a hacer. Eso es lo único que me grabó. Entonces yo puedo hacer, asignarle la macro, la que acabo de programar, ir a menú, aceptar. Y si yo le presiono aquí, pues se va a menú y me voy a, esa es como otra forma de hacer el regreso, ¿verdad? Y la otra forma, solo veamos algo. Me voy a ir aquí a programador, macros, y voy a seleccionar ir a menú y voy a presionar aquí donde dice modificar. Mire lo que hizo, lo que hemos programado nosotros y lo que ha hecho automáticamente al nosotros, al nosotros hacerlo con la grabadora. Esto lo programamos nosotros.
El objeto se llama flecha hacia la izquierda 1 y al hacer clic, esto se lo escribimos nosotros. Esta Mac la hicimos con la grabadora y le pusimos así. Nosotros le asignamos el nombre, nos hace un comentario de manera predeterminada y nos deja pues la misma línea de código, ¿verdad? Entonces lo hemos hecho de manera diferente. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí ya viene grabado el vínculo. Así que aquí ya vimos cómo hacerlo con programación directamente en el código y cómo hacer la macro con la grabadora. Esto yo no lo he programado, solo lo he copiado y pegado. Debería de funcionar. Si hago clic ahí, me lleva al menú. Entonces ya hicimos nuestra hoja navegable. Si nos vamos a estudiante, regresamos, nos vamos a producto, regresamos, nos vamos a registro. Allí las imágenes igual deberían tener algo que ver, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Y nos regresamos. Ahora vamos a pasar a la parte de los formularios. Por ejemplo, aquí en estudiante. Vamos a ir aquí. Deberíamos llenar datos de estudiantes con un formulario. Entonces vamos a ir a hacerlo. Hagamos el formulario. Nos vamos al proyecto. Clic derecho. Insertar. User form. Comenzamos a diseñar el formulario que nos va a permitir ingresar datos de estudiantes a la hoja estudiante. Bien, entonces aquí en el user form, aquí en el caption, le vamos a escribir datos de estudiantes. Aquí vamos a utilizar el control de imagen. Le dije que iba a traer un ejemplo del botón alternar. Ya lo vamos a utilizar. Porque ya vimos como el funcionamiento de los controles como para tener una idea. Vamos a utilizar el control imagen en el caso que ustedes quieran poner. Ahí solo hice clic y el tamaño, entonces mejor lo dibujo. En el caso que ustedes quieran poner, por ejemplo, el logo de la empresa, o cualquier otra imagen que deseen, ¿verdad? Entonces ahí se pone el control de imagen y aquí aparecen las propiedades del control de imagen. Aquí en Picture dice ninguno y si yo selecciono allí me vengo, por ejemplo, vamos a ver si aquí hay imágenes. Aquí hay una carpeta que se llama imágenes. Quiero ver. Media. Bueno, si no, veamos aquí en imagen. Y por ejemplo, vamos a ver si encuentro la imagen de inglés corporativo. Ahí está, tengo que venir, dice Picture Align Center, dice Picture Size Small, está en Mold Clip, si le pongo Stretch. Ahí ya cabe, si le pongo zoom, no vi que cambiara, pero insertamos la herramienta imagen y en sus propiedades venimos a Picture, elegimos la imagen y en su Picture Size Small le elegimos Stretch, ¿verdad? Porque si se fijaron, me lo insertó como grande en el modo clip. Entonces le cambio. Vamos a escribir una etiqueta y vamos en esa etiqueta en la caption, la vamos a escribir datos generales de estudiante. Ahí vamos. Este es un título, por lo tanto vamos a ir a font. Negrita, pero vamos a elegir una letra que no sea como tal. A mí a veces estas letras me aburren un poco, pero veamos una letra como esta. Mm.
Y en la propiedad de TextAlign le vamos a poner que sea center. En font igual le podemos poner, aquí no se puede elegir el color, tenemos que venir a elegirlo aquí en el for color. Y en la paleta vamos a poner, por ejemplo, un azul. Y escribir, y comenzamos a hacer nombre. O nombres. Control C, control V. Apellidos, control C, control V. Control C, control V. Y ahora vamos con las cajas, que sería el control de cuadro de texto. Y vamos a escribir el, perdón, vamos a colocar el botón de comando. Vamos a colocar dos por el momento. Uno que se va a llamar guardar y el otro que se va a llamar cancelar. Aquí quizás al formulario un for color que esté como, por ejemplo, no sé, tal vez así. Digamos que se podría hacer un diseño básico. Ahí ya podemos capturar. Y aquí pues no pasa nada, no hemos programado. ¿Qué pasaría si deseáramos guardar? Que al hacer clic en guardar, ¿qué va a suceder? Doble clic en el botón guardar. En ese comando vamos a necesitar, para empezar tenemos que ir a hacer una estructura. Este botón quizás lo voy a terminar moviendo como por aquí, porque, o depende pues a dónde queremos iniciar la tabla, pero digamos que vamos a iniciar con la estructura. Mi tabla debería de tener lo que estoy pidiendo, o viceversa, ¿verdad? Si partimos de una estructura de la tabla, esos campos deberíamos tener en el formulario. Y si tenemos el formulario, aquí como que comencé un poco al revés, porque lo usual es que tengamos primero la tabla. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo, programador, estamos pidiendo en el formulario, que por cierto, le voy a cambiar el nombre a ese formulario.
que no se llame user form 1, sino que se llame FRM. Esto es estudiante. FRM estudiante. Porque si no, al tener muchos formularios, no voy a saber cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, FRM estudiante. Y nombre, apellido, dirección, teléfono. Entonces, hago la estructura. Nombre, apellido, dirección, teléfono. Esa es la estructura de la tabla. Entonces, cuando se haga clic en el botón guardar, pues entonces ahí vamos a decirle que se active una hoja en determinadas celdas. ActiveSheet.cells, la propiedad para la hoja. ¿Y cuáles son esas determinadas celdas? Será la fila 2, porque en la fila 1 está el encabezado. Entonces, en la fila 2, fila columna, columna 1, aquí en la fila 2, columna 1, la va a venir a seleccionar. Eso es lo que va a hacer. La va a ir a seleccionar. Y cuando ya la tenga seleccionada, esa selección que acaba de hacer, vamos a necesitar que a la fila entera, y eso se llama así, fila entera, que nos inserte una fila de un dato que va a viajar del formulario para la hoja de cálculo. Entonces, que seleccione la fila completa y que inserte los datos que vienen a continuación. Voy a utilizar esta misma línea de código y le voy a decir que ahora active. En este momento está seleccionada la celda A2, porque le estamos diciendo que sea la fila 2, columna 1. Entonces, que mantenga la selección en la fila A2, ya la seleccionó, por lo tanto, esto ya no va, porque ya está seleccionada. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Y aquí viene la importancia de los nombres. Yo no le he dado nombre a estas cajas aún. Se llaman Textbox 1 y le voy a poner que se va a llamar TXT nombre, porque allí va a capturar el nombre. Esta caja se llama TXT apellidos o APE, ¿verdad? Si es abreviado, pues mejor. Aquí, esa caja se llama TXT dirección o dir, TXT dir. Y esta caja TXT tel. Ahora me voy al botón guardar. ¿Y qué va a suceder? Que en esa celda 2, fila 2, columna 1, asigne lo que se capture en la caja que se llama TXT nombre, que es de tipo text, porque es texto el que se va a escribir allí. Esto lo voy a copiar y pegar porque es bien parecido. Siempre en la fila 2, pero ahora la columna 2. Porque aquí me va a venir a guardar el apellido. Entonces, por eso es que ahora siempre va a ser la fila 2, columna 2, y la caja que va a guardar ese dato se llama apellidos. Y siempre es su propiedad texto. Es un texto. Voy a copiar, pegar nuevamente la línea de código, porque lo que vamos a ir cambiando es que ahora el siguiente dato
se va a ubicar en la columna 3. Y la columna 3 está albergando esta dirección que le pusimos a la caja, DIR, que también es un texto. Y la otra que se llama, que es la columna 4, que es donde vamos a almacenar el teléfono, que también es un texto. El texto también es un el teléfono también es un texto. Aquí se termina el procedimiento y básicamente con este código nosotros ya podríamos guardar datos en la hoja de cálculo. Datos, nombres. Voy a escoger un nombre de aquí. Aquí dice Carlos David Miguel, Carlos Orellana, David Morales, Miguel Calderón, Carlos Orellana, dirección. Porque es que más o menos me acuerdo que algo así me dijo. Sácate Coluca y aquí cualquier teléfono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pues en este momento yo debería poder observar esos datos acá. Guardar. Y sí se han guardado. Ah, claro, Carlos. Sí, me acuerdo. Y ahí está que esos datos se han guardado. En este momento no tenemos programada otra cosa. Ahorita solo eso está haciendo. O sea que si yo presiono cancelar aquí, no va a pasar nada. Entonces, esta es la manera en la que podemos hacer que viajen los datos del formulario hacia la hoja de cálculo. Programemos en el formulario estudiante, programemos el botón cancelar. Para el botón cancelar vimos una manera sumamente sencilla de venir a, porque el cancelar es salir o cerrar, puede llamarse de las tres formas, cancelar, salir, cerrar. Y para eso está, aquí se utiliza mucho más esta sentencia que se llama descárgueme o si presiona mi botón este de cancelar, descárgueme. Eso realmente es un load me. Entonces, cuando regresamos y ejecutamos y presionamos cancelar, pues allí ya no se sale, ¿verdad? Entonces, en este momento están programados los dos botones, el de guardar y el de cancelar. A ver, luego vamos a ver qué más podríamos agregarle a este formulario. Quizá podríamos, voy a bajar estos. No tendría nada que ver con la captura, pero quizás por hacer un ejemplo. Por hacer un ejemplo, voy a insertar, por ejemplo, otro dato acá. Y le vamos a poner que, no, aquí no, no. Le vamos a poner aquí en el caption, le vamos a poner que ingrese, por ejemplo, nota 1. Vamos a ingresar una caja de texto. Voy a copiar, pegar los dos. Nota 2. Copiar, pegar y aquí la vamos a poner. Bueno, quizás vamos a hacerlo más pequeño ya que
Los números, pues no son, las notas realmente lo más que pueden tener son tres números en entero, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarla pequeña. Hay que tomar en cuenta estas cuestiones de diseño, ¿verdad? Desde ahí es de tener un poquito de paciencia con esto. En esta nota 2, digamos que, no sé, promedio. Solo que esto no está aquí, entonces venimos. Esto vamos a irlo modificando. Nota 1, nota 2, promedio. Entonces, a esta caja le vamos a decir que se llame TXT N1 de nota 1. TXT N2 de la nota 2. Y aquí esta caja se va a llamar TXT PROM, de promedio. Entonces allí se van a ingresar unas notas. Entonces ahí vamos a modificar. Vamos a utilizar estas mismas líneas de código. Solo que ahora ya es la columna 5 para el TXT N1. Solo que en este caso sí ya no sería punto text porque esa caja no, ya no está capturando texto, está capturando un número. Entonces, para eso vamos a utilizar una palabra que se llama val, que lo que hace es tomar el valor de la caja. Entonces ahí le decimos que sea, que tome el valor. No, aquí no, no, tiene que ser eso lo primero. Tiene que ser eso lo primero, porque que nos tome el valor de la caja que se llama TXT. N1. Ya cuando son números y que posteriormente vamos a tener que hacer un cálculo con ellos, entonces sí vamos a hacer esto. Aquí porque eran textos puramente, pero aquí ya son números y que posteriormente vamos a hacer algún tipo de operación. Entonces voy a seleccionar otra vez esa línea de código y en la columna 6 que me tome el valor que está en la caja de la nota 2. Y vamos a necesitar también la programación de la otra caja que le pusimos en la columna 7, le pusimos TXT PROM. Ahora, con esto, si yo voy al formulario y digamos le doy vale, le doy digitar aquí, por ejemplo, voy a agarrar David Morales, San Salvador, 1, 2, 3. Nota 1, 9, nota 2, 10. Aquí debería de calcular, pero solo por probar, solo por hacer la prueba. Aquí yo no debería de escribir promedio, sino que me lo debería de calcular. Voy a presionar guardar. Y vean lo que hace. Como la programación lo que tiene es que
inserte. Eso dice la programación. Voy a darle cancelar y me voy a ir al formulario y vean que se ha insertado los datos que acabo yo de escribir, ¿verdad? Solo que al promedio, aquí nosotros no deberíamos escribir nada, sino que debería de hacerse un cálculo. Voy a seguir haciendo esto mañana, ya que mañana vamos a terminar el proyectito, ¿verdad? Para que podamos programar los botones necesarios. Así que voy a retomar este mismo proyecto para el día de mañana. Así que vamos a llegar hasta acá. Muchas gracias y los espero mañana. Buenas noches. Tengan gusto. Feliz noche.